Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves, tenemos en esta casa a la doctora Catalina Cárdenas, médico de atención primaria del Centro de Salud Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenas del embarazo. Espero que la entrevista de hoy sea de vuestro interés. Doctor, empezamos. Embarazo, concepto de Exacto. embarazo. Digamos que tenemos que empezar un poco definiendo cuándo consideramos embarazo, efectivamente, cuándo se considera que una mujer está embarazada. Entonces, para que esté embarazada, tenemos que tener una prueba que diga que realmente así está. Y entonces se considera después de que se haga el primer test de embarazo. Este test de embarazo nunca se debe hacer después de las 10 semanas que supuestamente está embarazada. Entonces, por tanto, tenemos que siempre sospechar que si cualquier ausencia de regla, realizarle el test de embarazo. Y en cuanto a lo que nosotros debemos investigar un poco en la madre, pues es hacerle una serie de preguntas, como cuándo fue la última regla, la fecha que se hizo el primer test de embarazo, porque hay personas que acuden, mujeres, que se han hecho un test de embarazo antes de que le correspondiera la regla. Entonces dice, bueno, yo me hice el test de embarazo, pero me dio negativo, pero efectivamente no ha dado tiempo a que ese test se haga positivo. En cuanto a la otra fecha muy importante, si ya el test de embarazo da positivo, es la fecha probable de parto, que hay una fórmula para calcularlo, que es la fecha de última regla, más un año, menos 3 meses, más 7 días, ¿no? Entonces, haciendo esta fórmula, pues nos sale la fecha aproximada de parto. A través de una prueba de orina sabemos si está embarazada o no, ¿no? Efectivamente, pero también se puede hacer en sangre. En Pero sangre el test también. normalmente que nosotros realizamos, pues, a través de la orina. De la orina. Y los Sí. test que se venden en la farmacia, que eso hay, ahora Ahora cada vez hay más test más sofisticados. hay más boom, y sobre todo también hay métodos también para decirte Los días fértiles. los días fértiles para poderte quedar embarazada, Yo ¿no? creo que sí que son avances que están muy bien, pero que aquí se está usando poco, que yo creo que quizás también por el precio, porque date cuenta que incluso el test de embarazo en farmacia pues sale un poquito caro. Entonces nosotros lo tenemos también en urgencias y en las consultas por el hecho de que tenemos que ponerle el tratamiento a las señoras y sí, tenemos que saber si están embarazadas o no, porque hay medicamentos que no se pueden dar durante el embarazo. Por eso quería seguir hablando un poquito de esa anamnesis que le vamos a realizar a la señora cuando el test de embarazo le da positivo. Y le tenemos que preguntar también si está tomando anticonceptivo, pues esto puede alterar un poco lo que es la positividad o no del test. La ingesta previa de fármacos muchas veces genera mucha preocupación en la mamá, ¿no? En la futura mamá, el haber tomado, pues yo qué sé, un antibiótico fuerte o cualquier fármaco que, bueno, que podría ser que altere al feto, ¿no? También los hábitos tóxicos, hay que tener en cuenta que no solo el fumar, sino también el ingerir alcohol o demás, pero bueno, eso digamos de cara a prevenirlo, porque a prevenirlo en el resto de los meses que le quedan de embarazo, porque ya lo pasado, pasado está. Entonces también tenemos que tener en cuenta los antecedentes obstétricos y muy importante también son los factores psicosociales, dónde se encuentra esa señora, qué apoyos tiene, dónde vive, su economía y todo eso, pues sí que hay que ¿Y preguntarlo. habría la edad mejor para quedarse embarazada o eso Bueno, da hay que igual? tener en cuenta que, por ejemplo, toda persona que tenga menos de 16 o más de 35 se considera riesgo. Un riesgo relativo, pero riesgo tanto por ser muy joven como por pasarse un poquito de la edad. Pero yo creo que ya la edad no es tanto, quizás sí en las que son muy jóvenes, por el hecho de la falta de apoyos o por los diámetros pélvicos y demás. Pero a partir de los 35, de hecho, ya te estaba comentando que la amniocentesis ya ha pasado a los 35, a los 38, incluso cada vez somos madres más tardías en determinados sectores de la sociedad, ¿no? O sea, que depende, en uno hay madres muy jóvenes y en otro hay madres que pues que lo van dejando, ¿no? Se van, digamos, acostumbrando a un ritmo de vida, de trabajo, de la vida cotidiana, ¿no? Y eso, digamos que van posponiendo el embarazo cada vez más. Yo estuve mirando en internet un vídeo que decía que había sectores
sobre todo en América, ¿no? Donde congelaban el óvulo y lo dejaban para ser madres a partir de los 50, puesto que sí, pero para poder tener una vida plena laboral, yo digo, pero a partir de los 50 ya es que vamos, es que cuando empieza a crecer el niño y aparte de eso lo que supone de que va a ser un embarazo in vitro, Sí, in porque ya vitro. prácticamente a partir de los 50, pues no. Prácticamente eres madre abuela, Claro, y aparte todo que lo ¿no? que In vitro. conlleva de todas las energías que requiere ese niño y tú estás en una situación, digamos, pues ya de más tranquilidad, ¿no? Y a veces pues también las patologías que vienen a La partir de la edad. medicina doctora también evoluciona en el tema in vitro, ¿no? Porque realmente es un mundo bastante apasionante. La verdad que sí, la verdad que yo me quedo más contenta cuando veo los niños de embarazos in vitro que de padres y madres que no han podido tener hijos o que simplemente, bueno, la mayoría es que no han podido tener porque nadie va a hacerse un in vitro si puede tenerlos de forma natural, ¿no? Natural, sí. Pero sí, la verdad que sí. Y los aciertos actualmente son bastante altos, muy altos, muy Muy altos, sí. alta. La verdad que sí, que es una maravilla. Pero bueno, entonces estábamos hablando un poco de la anamnesis que hay que hacerle a la mujer cuando llega a consulta y luego pasamos a la exploración. Hay una serie de, digamos, de parámetros que hay que tener en cuenta, como es la talla, el peso, el índice de masa corporal y la tensión arterial. La tensión arterial es fundamental al principio del embarazo, Así. como a lo largo de todo el embarazo, porque digamos que de esa tensión va a depender la salud fetal. Hay que tener en cuenta que igual que la tensión, si no estás embarazada, te genera muchos problemas, en el embarazo va a generar vasoconstricción de las arterias que irrigan la placenta, el feto, y eso te puede producir la muerte fetal. Entonces, digamos que la hipertensión es de los factores más importantes a tener en cuenta y que hay que controlar durante el embarazo. De hecho, la hipertensión es lo que lleva muchas veces al ingreso de la señora en el hospital materno. Después hay que tener, bueno, hacer una auscultación, lo normal, una inspección de las mamas, una inspección de las extremidades por si tiene edemas y demás, y hacer las pruebas complementarias pertinentes, que sería una analítica del grupo sanguíneo. Hay que tener en cuenta que puede haber una incompatibilidad tanto de RH como de grupo. O sea, que hablaré un poquito más adelante. Y por supuesto, es muy importante hacer la serología infecciosa, puesto que puede tener repercusión también en el feto. Hay que hacer un análisis de orina por ver si tiene bacteriuria que no dé síntomas. Eso lleva a que más adelante, entre la semana 12 y 16, hay que hacer un urocultivo, pues, puesto que eso también lo mismo puede afectar, porque a medida que aumenta la gestación, pues digamos que puede haber reflujo de la orina y eso llevará a que afectación renal. Y pasamos a lo que es el cribado del primer trimestre. El cribado del primer trimestre es lo que, bueno, antes prácticamente se hacía menos, no se hacía, ¿no? Pero ahora se hace en sangre y es una analítica donde se mide una proteína que tiene que ver con digamos, la malformación que puede tener el feto, cromosomopatía, casi trisomía 21, que es síndrome de Down, y con la beta hormona corión, eso, la coronotrófica, y la eco. Hay que hacer la eco y la HCG, que es la hormona coronotrófica. Y bueno, en este caso, pues se haría entre la semana 11 y 14 aproximadamente. Si no es posible realizar este cribado en el primer trimestre, habría que hacerlo en el segundo trimestre. Sería un cribado un poquito diferente porque ya aquí lo que se mide sería la alfa-fetoproteína, la HCG y nada más, estas dos nada más. Entonces pasamos a lo que yo llamo la valoración de los factores de riesgo obstétrico. Hay una gran variedad de factores que llevan a que haya mayor riesgo obstétrico. Y entre ellos está, por ejemplo, la multiparidad. Se considera que a partir de cuatro hijos, pues hay mayor, digamos, mayor riesgo en eso, en ese parto, ¿no? En ese embarazo. También cuando el periodo intergenésico, o sea, el periodo entre un embarazo y otro, pues es o muy corto o muy largo. Muy corto en el caso, por ejemplo, ¿sabes qué? Por ejemplo, la cesárea, no se recomienda que se tenga Otra vez otro por bebé, cesárea. exacto, por cesárea antes de los prácticamente 2 años, porque hay riesgo de rotura, de dehiscencia de suturas de lo que fue la cesárea anterior. Después, si se ha tenido un embarazo ectópico fuera de sitio, también hay que tener en cuenta
Exacto, ectópico. Ectópico. Ectópico, los abortos previos, efectivamente, a partir de dos abortos, mayor o igual a dos abortos, hay que hacer un estudio de esa madre. La esterilidad previa, por supuesto, una mala historia obstétrica, las muertes fetales, los recién nacidos de bajo peso. Y aquí lo que yo te comentaba antes, que es la edad con menor de 16 o mayor de 35. Pero también hay que tener en cuenta la estatura y el peso, si tiene menos de 1,45, si su peso está menor de 45 kilos, porque entonces ya digamos que no es un peso ni una estatura adecuada para que los diámetros, digamos, cuadren y se pueda tener un embarazo normal. Casi siempre sería un embarazo, a lo mejor quizás prematuro y por cesárea, claro. Por ¿Sabes que cesárea. eso? Por regla, ¿se hacen muchas cesáreas aquí en Canarias No, o...? aquí hubo una época que se hacían al principio, después que se evitaron muchísimo y bajó el número de cesáreas. Y ahora yo creo que estamos en un número bastante lógico, o sea, ni muy ni pocas. Ahora se razona bastante a la hora de hacer una cesárea, pero yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años, 12, que no querían hacer cesárea por nada del mundo. Entonces se forzaba, se esperaba mucho, ¿no? Para que dieran a luz las madres, y eso pues en muchas ocasiones llevó pues a muertes fetales o a malformaciones, digo, a alteraciones después de dar a luz. ¿Sabes? Porque si tienes el trabajo de parto dura mucho tiempo, pues se puede producir anoxia cerebral y entonces puede nacer un niño con problemas. Entonces, ahora no, yo creo que ahora lo que yo estoy viendo es una situación bastante razonable, porque claro, está claro que lo lógico y lo ideal y lo bueno es que todos los partos sean vía vaginal, pero está claro que hay veces que no puede ser, ¿no? Cuando la paciente no dilata, cuando las contracciones no generan empuje, ¿no? No hay unas buenas contracciones. Yo pienso que para eso y todo eso tiene mucho que ver también con la situación o el estado de la madre, ¿no? Si la madre está tensa, si no ha hecho, es muy importante la relajación al parto, que muchas veces la gente pues no se lo toma muy en serio, ¿no? Y el papel también del padre, doctora, que participe en ese proceso del embarazo, ¿no? Que no se vea como Efectivamente. una cosa ahí aislada, ¿no? Es que muchas veces los No, hombres el es que hombre. se sienten aislados. Es que date cuenta que cuando una mujer se queda embarazada y cuando da luz y demás, el hombre pasa a tan segundo plano que vamos. Por eso el hombre tiene que ser partícipe, por ejemplo, en la relajación al parto, va la pareja, ¿sabes? Que no, en eso, yo creo que en poquitas cosas el hombre está integrado en lo que es el periodo de embarazo y demás, porque por lo demás siempre se le presta mucha atención a la mujer, mucha atención, el cuidado, el ejercicio, todo lo que rodea ese embarazo en sí. Y el hombre se va sintiendo y se le va notando, ¿no? Hasta que nace el niño y luego el niño crece un poquito, ¿no? Porque también el recién nacido, el hombre se siente un poquito desplazado. Desplazado. Se siente desplazado porque la atención toda se la lleva la madre y el bebé, y él queda como ahí, como de vez en cuando que calienta un biberón. Yo creo que el hombre sí es verdad. En eso yo no lo tenía eso muy asumido hasta que me di cuenta que era una gran realidad y que por eso los hombres muchas veces cuando la mujer da a luz, pues no, tienen problemitas así de ansiedad o de a veces se sienten deprimidos, ¿no? Yo creo que al Deprimido, final sí. sí, porque ellos pasan, dice que soy yo ahora, no fui el donante del espermatozoide, ¿no? Simplemente, pero no, Sí, pero en fin. Entonces, eso, estaba diciendo lo que había que tener los factores de riesgos obstétricos, ¿no? Y entre ellos, y sí que me lo ha preguntado la gente bastante, y es la incompatibilidad de RH, por eso siempre hay que hacer el grupo. El grupo sanguíneo es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que esa incompatibilidad, esos anticuerpos que van a surgir, ocurre si la madre es RH negativo negativo. con un niño RH positivo. Entonces, digamos que se mezcla la sangre, se genera anticuerpos y se puede producir anemia en el feto, produciendo su muerte. Entonces, aunque normalmente no suele ocurrir en el primer embarazo, sí suele ocurrir en el segundo. Por tanto, hay que prevenirlo y eso se previene a través de una inmunoglobulina que se le pone a la madre, que ya se sabe que efectivamente que sea RH negativo. Por tanto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Otra parte importante es cuándo tenemos que derivar o cuándo una mujer debe acudir a un servicio hospitalario, a cuándo debe acudir porque siempre tiene que pasar por su centro de salud o debe, y si está, bueno, muy cerca del hospital, pues tampoco, ¿no?
tampoco es mejor que se vaya directamente porque se va a esperar 2 o 3 horas en el centro de salud, pero sí que está claro que es muy importante que acuda en todas las amenazas de aborto, en todas. O sea, yo siempre digo, por norma, independientemente de que le hagan una cosa o que no, o que la miren o que lo importante es que acuda a que la vea un especialista, porque está claro que los médicos de atención primaria no somos expertos, no, no somos expertos ni en embarazo, ni en parto, ni en amenaza de aborto. Por tanto, debe acudir a su médico de cabecera si él lo considera oportuno o directamente al materno para que si en ese momento no le realizan una eco, no se le hace, digamos, más, sino simplemente observarle lo que es la parte de genitales externos y demás y comprobar si está sangrando, pero sí que le dan una cita para otro día para revisarla de otra manera, mejor. Entonces sería una de las causas de las derivaciones a urgencia del materno. ¿Y el especialista sería el El tocoginecólogo? tocólogo, bueno, El sería, tocólogo, sí, el el tocólogo. tocólogo. El tocólogo es una especialidad nueva realmente, ¿no? Porque antes, ¿quién hacía eso? ¿La comadrona o la matrona o no Antes sé? prácticamente sí, ¿O prácticamente el lo hacía. médico de atención primaria? El mirar y todo eso prácticamente lo hacía la La matrona, que matrona. antes las matronas tenían un papel muy importante, ¿no? Igual que yo qué sé, no había mucha diferencia, tú mandabas, era tocólogo, ginecólogo, era todo junto, ¿no? Era el ginecólogo el que lo hacía, pero ahora hay una persona que lleva ginecología y otra que lleva tocología, embarazo, parto y puerperio un Puerperio. poquito. Y el ginecólogo pues lleva las enfermedades propiamente dichas de la mujer, ¿no? Enfermedades de mama, de problemas de cuello del útero, de endometrio y demás. Y hoy sí se ve que se hacen pruebas también para el tema del ácido fólico, ¿no? Tiene que tomar el tema del Efectivamente. ácido fólico para el tema de la espina bífida. Aparte del ácido fólico, ahora se está dando el yodo. Sí, el yodo se debe dar durante, que esto lo iba a dar un poquito más adelante, creo que lo tengo, digamos, los medicamentos que se deben dar durante el embarazo. Así como el ácido fólico se debe iniciar antes de quedarse embarazada, aproximadamente unos 3 mesecitos antes, para prevenir los defectos del tubo neural, que es muy importante porque de hecho antes había Sí, muchísimos sí, y sí. cada vez hay menos. Y el yodo, bueno, el yodo es casi de hace poco para acá, pues se está dando para prevenir alteraciones del oído y más. No, bueno, se da durante todo el embarazo y no parece que tenga ninguna repercusión sobre la salud de la madre ni el niño, con lo cual va bien, previene pero más importante, desde luego, el ácido fólico. Y derivamos también al hospital, doctora, pues a lo mejor una persona ya con obesidad, ¿no? También Sí, el cuidado tiene que ser, efectivamente. o que sea diabética con insulina. Efectivamente, todas aquellas personas, pues los diabéticos con insulina, los hipertensos graves, la obesidad mórbida, los que tengan una patología cardíaca, todos ellos ya se van a llevar directamente desde el materno infantil. O sea que sería una manera de que estén controlados de otra manera, ¿no? De otra manera más cercana por el especialista y por aquellas personas que efectivamente solo están llevando las patologías graves, entonces. O sea, otra manera más cercana de controlar a la madre y al feto, por supuesto. Pasamos entonces lo que es la educación maternal. Es muy importante, como antes decíamos, la educación maternal, porque aunque la gente lo vea a veces como algo que dice, va, yo no voy porque eso que me van a decir, o que yo creo que las personas que sí que lo han hecho, que sí que lo han hecho, aquellas madres, yo creo que no se arrepiente porque te da otra visión de lo que es el parto. Hay clases de relajación, hay clases de gimnasia, y entonces esa parte, digamos, que no la cubre nadie, porque de otra manera que la da además la matrona, ¿no? Eso lo da la matrona. Por lo menos hasta hace poco lo estaba dando en diferentes sitios la especialista en esta materia que es ella. Te previene, digamos, de todos esos miedos que tú tienes cuando vas a ir al paritorio, porque los miedos son tremendos. Es que se ven muchas películas sobre eso, es Los que miedos son vamos. tremendos. Yo recuerdo, bueno, yo que hice relajación al parto además, y yo digo, total, ¿para qué la hago? Si a mí me va a hacer cesárea, porque seguro que... Y es verdad, tú vas con esa idea y a medida que vas haciendo las clases y te van
Y bueno, Te vas relajando. te vas relajando, vas cogiendo como más confianza. La matrona siempre dice, piensa que vas a parir vía vaginal, que no te van a hacer cesárea, y ya tú vas mentalizada y efectivamente, y digamos que dilata mejor y todo, todo. Y ahí está donde yo digo que aquí se hace partícipe al padre también en la relajación al parto, porque ahí sí que puede estar, bueno, de hecho está el hombre ayudando a relajarse él también, porque date cuenta que el padre entra al paritorio y entonces hay hombres que se ponen, vamos. Te vaya. Yo creo que es crucial y muy importante que el padre esté relajado, aunque nunca van a estar del todo relajados, porque tú sabes que para muchos hombres es como vamos, un acontecimiento vital en su vida. Para las mujeres siempre, pero para los hombres parece que no, pero a veces quizás porque tienen un carácter como se les hace como un carácter más duro, Sí. pero luego no van a ser un niño, es que vamos, se vuelven totalmente, digamos, alterados, diga. Y entonces por eso yo creo que la relajación al parto para ellos también pues tiene una importancia muy grande. Pero bueno, afortunadamente hoy se está haciendo así, ¿no? Se hace la pareja y la gimnasia al parto también muy bien. Y otra, en cuanto a la educación maternal, hay que tener en cuenta los hábitos saludables. Hay que, digamos, decirle a la madre que debe caminar, que debe hacer ejercicio, sin ser ejercicio brusco, porque yo diría que hay dos extremos, desde la que se pasa todo el día, pues digamos, sin hacer nada porque le molesta, por lo que sea, porque tiene miedo, ¿no? Muchas veces también por miedo, y si camino, ¿qué me pasa? A la que hace ejercicio normal y corriente, o sea, hasta llegar a punto, yo conozco gente que ha hecho spinning y todo embarazada, ¿no? Y eso no, o sea, lo que se debe hacer es caminar, caminar tranquilamente, poquito a poco, Moderado. sí, todos los días o media horita y así pues ir cogiendo mayor resistencia. Hay que tener en cuenta que nuestra sangre va a ir ahí, o sea que nosotros vamos a tener como una especie, yo siempre he dicho que eso es como una especie de insuficiencia cardíaca y es verdad, tú te vas a sentir a medida que crece el feto como más asfixiada, ¿no? Más Porque estás, cansada sí, también. cansada también, porque como además baja la hemoglobina en muchos casos, pues no tienes la misma resistencia. Y con síntomas de mucho sueño, ¿no? Ah, sí, eso Sí, ¿verdad? yo no sé qué es lo que pasa, que el embarazo es ideal para dormir. No, pero sí es verdad que produce bajada de tensión Claro. en una persona que, vamos, que no tenga alteraciones de la tensión y también produce una somnolencia tremenda, ¿no? ¿Y cambio de humor? Bueno, será cada persona Cambio de un. humor, yo no sé, a mí me lo dicen la gente que sí que se nota, que quizás que mayor sensibilidad a los hechos Sí. que pasan, ¿no? Pero yo no le veo tantos cambios de humor al embarazo ni a las embarazadas. Eso sí, yo creo que cuando realmente ocurren los cambios que son más graves para mí desde el punto de vista, es después de dar a luz. Después de dar a luz hay un cambio tremendo en la mujer. Yo Un cambio. lo que he notado es la piel como que cambia, ¿no? Alteraciones cutáneas y el tema La también piel, sí, la piel se, se digamos, vuelve como cetrina, no sé, un aspecto y se raro. forma, como digo yo, pues el mapa de España en la cara, se te pone por todos lados porque se mancha por el efecto de las hormonas del embarazo y es el cloasma gravídico, ¿no? Que hay que poner todo el día protector solar, pero aún así, por mucho protector que te pongas, hasta que no pase el embarazo, no se van las manchas y luego te las tienes que tratar. Hay mujeres que nunca se manchan porque no tienen predisposición, para eso tienen que tener cierta. Y otra, pues, que se mancha muchísimo y también dependiendo, pues, el embarazo. No se sabe por qué uno produce mayor cloasma que otro, ¿sabes? Que no se sabe. Esos son. Aunque yo siempre pienso una cosa, que si el niño viene bien, a mí no me importa estar como. Vamos, que no, el cloasma me da igual. Pero sí que hay que hacer mucho hincapié en lo que yo decía, en los hábitos, caminar todos los días. Hacer ejercicio fuerte no, ejercicio brusco no, ir al gimnasio no. En ocasiones en la natación tampoco va bien, ¿sabes? Porque date cuenta que la natación lleva que tú estés mucho tiempo en el agua, con lo cual te puede generar una infección de orina. Infección Vaya, de orina que vaya. a veces puede causar un adelanto del Del parto, parto. efectivamente, porque entonces yo creo que caminar, con eso ya tienes bastante, bastante ejercicio. Y abandonar todos aquellos hábitos tóxicos que tengas, o por lo menos reducirlos al mínimo. Quiero decir, si fumas, si bebes, si tomas medicamentos de forma. Hay gente, pues, que por lo que sea no puede dormir.
Y entonces durante el parto tampoco, o sea, a pesar de que el parto produce somnolencia, pues por una serie de circunstancias, de características individuales, pues están acostumbrados a dormir a través de medicamentos, pastillas. Y bueno, entonces eso en el embarazo hay que abandonar esa costumbre, así como hay otros medicamentos que sí, que son para patologías importantes, como por ejemplo en el caso de los epilépticos, no pueden abandonar la medicación. Quiero decir que así como hay medicamentos que hay que abandonarlos, hay otros que no se deben abandonar. Y otra cosa que sí se recomienda también en el tabaco, que si, digamos que si una persona es muy fumadora, abandonar el tabaco completamente de golpe le genera mucha ansiedad. Entonces lo que se recomienda es ir reduciendo poquito a poco hasta quedarse con el mínimo, con el mínimo. El mínimo que uno, como mucho, uno o dos al día. O sea, que no, porque el abandonarlo de golpe y no el exceso de ansiedad puede producir también alteraciones, digamos, en el niño que va a tener. Después consultar pues si tiene algún signo de alarma, alimentarse bien, por supuesto. Hay personas que, bueno, mujeres que durante el embarazo pues no tienen apetito. Eso de alimentarse por dos era una No, no, no. leyenda, Alimentarse equilibradamente, pero no por ¿no? dos, no por dos. Eso era una Hay que, leyenda. sí, después por supuesto tomar lo que le diga el tocólogo, pues si tiene que tomar calcio, calcio, si tiene la hemoglobina Pues te baja. chupa los dientes, ¿no? Bueno, eso se Te chupa queda, todo. te deja que no vea, es que al fin y al cabo, ¿de dónde se forma si no Sí, es de nuestro calcio, ¿no? tocarse. Entonces hay que darle a veces efectivamente un suplemento de calcio, hay que dar hierro si está la hemoglobina baja, que la mayoría de los casos está, porque está formando un nuevo ser. Y bueno, por lo demás, nada, y la alimentación, eso sí, equilibrada, no hay ningún, digamos, ningún alimento que diga no puedo tomar, no se puede. Reducir fritos, por ejemplo, doctora, Bueno, es eso aconsejable. sí, pero eso es como la vida misma, ¿no? Sí. Que quiero decir que no comer muchas grasas, pero por lo demás, no una vida normal, no sedentaria, con alimentación equilibrada, carne, pescado, fruta, verdura, y ya está, ¿no? No hay. Después sí es muy importante la higiene, tanto corporal como dental. De hecho, hay un programa de los odontólogos para que en el primer trimestre se haga una limpieza bucal, porque durante el embarazo sí es verdad que no se sabe por qué se generan más placas y se puede producir más caries. Entonces primero se le, que eso actualmente yo creo que no se está llevando a cabo a rajatabla, En el ¿no? primer En el trimestre, primer trimestre hay que hacer una higiene dental, sí, bucodental, no sí. sé, sí, una limpieza de los dientes para que no se forme esa placa y que lleve, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la mujer cuando se queda embarazada ya tiene dos o tres caries. Cuando ya tiene dos o tres caries ya no se le puede, durante el embarazo es más difícil, hay que Sí, poner anestesia. Si está en el anestesia. primer trimestre, la anestesia hay que tener precaución porque puede ser Bueno. teratógena. Entonces, digamos que no hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y en cuanto a la sexualidad, efectivamente no, es una pregunta muy frecuente también en atención primaria porque muchas mujeres no saben si pueden tener relaciones sexuales, si es malo para el feto, si la idea. ¿Pero disminuye el deseo sexual durante el embarazo? No, No. no, no. Lo que pasa es que sí que es verdad que no se debe mantener relaciones sexuales si están manchando, si tienen alguna Sí. infección, si demás, por lo demás, las relaciones que estén acostumbradas a cada pareja, eso ya es independiente, ¿no? Y De cada uno. también lo que he percibido que, ¿por qué tiene deseo frecuente de orinar a lo mejor cada hora al baño durante el embarazo? Porque, claro, es que digamos que el útero va creciendo y va presionando la La vejiga, vejiga. y entonces cada vez la capacidad vesical es más pequeña. Entonces, cada 2 por 3 y sobre todo durante la noche, que además como durante la noche el retorno venoso aumenta y se le da más líquido, pues se va con más frecuencia al baño, pero bueno, tampoco no. Y también porque siempre la costumbre es que se recomiende y es verdad, que se lleve una botellita de agua para que estén tomando líquido, para que no se deshidraten, para que el feto esté bien. Entonces, a medida que tomas agua, tienes que ir al baño, eso. Y si encima tienes una barriga que ya te pesa, pues una cantidad, pues te presiona mucho la vejiga. Entonces, iba a hablar también de eso, del tratamiento profiláctico con yodo con ácido fólico. Para mí, desde luego, mucho más importante el del ácido fólico, que se recomienda efectivamente empezarlo cuando ya la mujer prevé que se va a quedar embarazada. Eso sería mucho pedir, Claro. como digo yo, porque muchas veces los embarazos no se prevén, sino que
vienen, ¿no? Sobre todo en chicas jóvenes, Sí. o tú lo prevés y luego no te quedas y luego abandonas el ácido fólico. Pero bueno, en definitiva, 3 meses antes del embarazo y hasta 3 meses después de quedarte embarazada. Y el yodo durante todo el Embarazo. embarazo. Y vamos a hablar entonces del el cribado, que ya lo Cribado. prácticamente lo dije un poquito. Hay que hacer una ecografía entre la semana 11 y 14 y la determinación de la proteína plasmática asociada con la hormona colágeno. El libre, digo, como ahí, como siempre me trabo. Digo. Si en el caso de que el resultado sea positivo, entonces sí que estaría indicada la amniocentesis. Sí. En este caso, ¿no? De que el resultado sea positivo de estas pruebas. Si no da tiempo, pues efectivamente se hace el cribado el segundo trimestre. Y bueno, lo mismo también si da positivo, pues habría que hacer una amniocentesis. Hacer una ecografía en cada trimestre hay que hacer una visita al tocólogo y una ecografía. Y bueno, tener en cuenta pues siempre la analítica y bueno, pues prácticamente nada más, ¿no? O ¿Y sea que. un parto prematuro se consideraría a qué semana? ¿Durante qué semana? Pues sí, ¿A partir de qué semana? hay que tener en cuenta que la edad gestacional normal del parto está entre la 38 y la 42. Entonces, todo lo que esté anterior a la 36 por ahí se considera ligeramente prematuro. Ligeramente, pero bueno, ya digamos 36, 37 no, pero anterior sí. Ya se considera un parto prematuro que tiene la consecuencia, pues unos salen muy bien adelante según la madurez, pero otros hay que tenerlos pues un tiempo en la incubadora además y tienen que estar ingresados, ¿no? A partir de efectivamente de la semana 22 aproximadamente, pues cada 5 semanas es cuando hay que hacerse la visita al tocólogo. Y vamos a hablar también del test de sobrecarga oral de glucosa, ¿no? El Sí. test de Sullivan, que es el famoso test ahí que a todo el mundo parece que le produce un poco por un lado estrés y por otro lado es que, claro, si ese test que te lo hacen en la primera visita sale mal, o sea, sale el azúcar alta, mayor de una cifra determinada, pues hay que repetir a la semana de la 24 a la 28 el test largo con 100 gramos de glucosa. Y entonces, pues eso, simplemente si sale mal, repetirlo y si ya sigue saliendo mal, pues entonces se considera diabetes gestacional y ya lo que se hace entonces es cambiar todo, digamos, cambiar la dieta. Hay que tener en cuenta también que muchas veces esto ocurre porque durante el embarazo hay una mala utilización de la insulina. No es que digamos que la mujer se vuelva diabética durante el embarazo, pero sí, sí que es verdad que aquellas mujeres que han tenido una diabetes gestacional a los 10 años aproximadamente hay un tanto por ciento, aproximadamente el 20% que se hacen diabéticas. Por tanto, se recomienda a los 10 años de haber tenido el hijo en el cuarto una diabetes gestacional, pues hacerle un test de sobrecarga también con 75 miligramos. Pero bueno, eso ya no es tan. Yo muchas veces pienso que también lleva a que estresemos un poco a las Sí. madres, ¿no? En el embarazo todo no se puede controlar y sí que lo que tenemos que dar es seguridad, seguridad a la madre, y porque es fundamental para el desarrollo de ese ¿Y feto. esa diabetes gestacional después se va? Se normaliza completamente después del parto. Se normaliza, salvo, ya te digo, Sí. aquellos casos que, bueno, que hay una predisposición que pueda aparecer incluso antes la diabetes, antes de Entonces, los sí. 10 años que yo le he visto. Pero bueno, en general no. En general, todas aquellas mujeres que efectivamente han tenido diabetes gestacional no han tenido después diabetes. En cambio, si sí existe lo que la madre que es diabética y se queda Sí. embarazada, ahí sí hay peligro para el feto y eso sí que tiene que estar controlado por especializada. Quiero decir que no puede estar controlada una vez cada 3 meses y pues, la Más matrona y control, el más tocólogo de control. zona, sino tiene que venir al materno. Otra enfermedad o patología importante durante el embarazo es la hipertensión. La hipertensión tiene que ser controlada muy de cerca. Digamos que es la causa más frecuente digamos, de que un feto pues, no llegue a su fin. Y entonces, para mí, digamos que es más importante incluso que controlar la glucemia. No lo sé. Pues esto sería lo más importante con respecto a lo que es ¿Y en madres obesas, o sea, en personas que son obesas de por sí, quedarse embarazada, el control también sería también mayor, ¿no? Efectivamente,
Porque claro, cuando estás embarazada, pues adquieres mayor peso y encima la señora es algo Pero hermoso. curiosamente, muchas veces las personas cuando están muy obesas, cuando se quedan embarazadas, hay que tener en cuenta que vienen las náuseas el primer trimestre, adelgazan, adelgazan, ¿Sí? sí. Y en cambio, a lo mejor algunas que tienen un peso pues normal, pues no suben un El poquito, tema de ¿no? las náuseas es un síntoma habitual, Es ¿no? un síntoma que muchas veces está presente desde el primer día del embarazo hasta que da a luz, o Y sea que cambio en el eso. gusto también oído y preferencia por Sí, determinados y alimentos. preferencia por comida y cambian el gusto y los olores. Hay olores que provocan mucho, que producen mucho, mucho Náusea. repelús, sí, que el repelús, como digo yo, y náuseas, efectivamente. Así que bueno, que el embarazo pues tiene sus inconvenientes, pero al final, como digo yo, la parte más bonita viene en el momento del parto, que yo Sí. no voy a dejar para otro momento, parto Sí. y puerperio y bueno, para el siguiente Para el tema, siguiente para tema. hablar de todas aquellas patologías que se pueden producir durante el momento del Que alumbramiento. claro, durante el embarazo se producen cambios físicos, circulatorios, en todo, ¿no? En el cuerpo de la mujer, Yo creo ¿no? que cambia completamente, ¿no? Que pasa a ser otra persona. Porque date cuenta que se produce cambio en su físico, que muchas veces pues no lo aceptan. Hay mujeres pues que son muy coquetas, presumidas, que Sí. cuando se ven con una barriga se ven, la rechazan, ¿no? La rechazan porque no tienen la cinturita que tenía o porque. Y después te surgen cambios en tu físico, cambios, digamos, psicológicos, porque Sí. también no. Y cambio en el entorno, y cambio en. En los ovarios, en las Sí. mamás también, Y ¿no? En después, todo eso también. efectivamente, bueno, y además te cambia absolutamente todo, y aparte de eso, también te cambia tu orientación en la vida. Quiero decir, de una persona que a lo mejor está trabajando muchas horas y que rinde a una persona que no puede trabajar, ¿no? Digamos que a veces, pues tiene que estar de baja. Yo creo que es un periodo donde la mujer tiene que, en el primer trimestre, hacerse la idea de que su vida ahí está cambiando y que tiene que, digamos, acompañar ese cambio con su mente, digamos. O sea, que ya no es la persona que era y que lo podrá recuperar cuando tenga el bebé, pero aún así nunca se llega a recuperar porque luego ya tienes una alta responsabilidad. O sea, no, por eso el vídeo que yo vi Sí. de las mujeres que dejan el embarazo para el final, digamos, de su vida fértil, ¿no? Porque no les cambia mucho, por lo que sí que muchas mujeres sí que combinan su vida laboral con su vida maternal, con su vida, pero ya es un poco, ya no es como cuando tú estás totalmente despistada y bueno, te da igual a la hora que llegas a tu casa, ¿no? O a la hora que salgas del trabajo, y ya tienes un principio y un final, ¿no? Ya tú tienes una obligación y eso ya te genera también un cambio de vida. Por eso siempre yo recuerdo que cuando muchas personas te dicen, ya verás, cuando tengas un hijo, tu vida te cambie. En realidad no te cambia tu vida, porque digamos que hay un cambio al que tú te tienes que adaptar, pero tu vida no te cambia. Tú sigues siendo la misma, sigues trabajando en el mismo sitio, si tienes trabajo, ¿no? Quiero decir que hoy en día, tal y como están las cosas, es una suerte. Y lo que sí que hay es una serie de responsabilidades y nuevas que tú te tienes que ir adaptando a ellas, ¿no? Y claro, por supuesto, con el apoyo de si tienes pareja, porque también es verdad que aquí en Canarias tenemos muchas familias monoparentales, pero irte adaptando un poquito, adaptar a tú, enlazar todo, ¿no? Enlazando todo y compartiendo, porque muchas veces lo que yo veo es que la madre es la superwoman, ¿no? Sí. Va a trabajar, atiende a los niños, los lleva al colegio, no sé cuánto, mientras que el hombre va a trabajar. Y Sí. entonces, no, él va Únicamente. a trabajar, no, no, no. Si la mujer Únicamente. trabaja y el hombre trabaja, yo creo que es justo y además yo creo que muchos hombres además estarían agradecidos de que se les brinde la oportunidad de compartir. Porque yo te digo, por el tema ese, porque se sienten marginados. Si tú eres una superwoman que tú, digamos que puedes con todo y puedes con el niño y le ayudas en los deberes, le das la comida, no sé cuánto, y el hombre dice, ¿qué pinto yo aquí? ¿Sabes qué? Entonces el padre se siente un poquito desplazado y muchas veces pues o se deprime o tiende más pues a salir o a algo que no nada tiene que ver con la vida de familiar, ¿no? Familiar. La vida familiar es compartir y Y bueno, pues. afortunadamente, doctora, hoy en día, bueno, no es la misma etapa de a lo mejor de las abuelas, nuestras abuelas y bisabuelas que daban a luz
en su casa, guiadas por la mano ahí de una señora experta, De la comadrona, de la comadrona. habilidosa siempre en No, que le decían la partera antes, la ¿no? partera, ¿no? Que acudía y después le da un caldito de pollo, de La gallina. verdad que antes era otra historia, ¿no? Porque la Y gente. los fallecimientos, ¿no? Claro, había mayor número de fallecimientos, pero también pienso yo, y también había mayor número, date cuenta que, por ejemplo, una mujer que daba luz y tenía un desgarro, además, pues no se trataba, entonces muchas mujeres se quedaban con los desgarros toda su vida, vamos, con unas patologías tremendas de vagina. Y claro, pero era lo que había, no había otra cosa. No, yo no sé si es que no había o también las madres querían dar luz en la casa, Sí. porque yo sé que hasta no hace mucho. Bueno, y actualmente hay gente que dice, no, lo mejor es dar a luz aquí en el centro de salud, porque sé que mi hijo es mío. Hay una idea también, la idea de que si tú vas a dar a luz a otro sitio, no sabes si tu hijo, digo, pero todo está actualmente, afortunadamente, muy bien controlado. Cuando tú Controlado, das a sí. luz, te unen al niño a través de una clave. Y ese es tu niño, además que lo notas, ¿sabes? Tú notas cuál es tu niño. ¿Sabes qué? Yo por lo menos, vamos, que no. Así que, pero no, ya no se da tanto el caso de los partos digamos, en las casas. Pero sí, si no da tiempo, o sea, si no da tiempo. Es que los partos no esperan. Yo siempre se lo digo a la gente, digo, es que no. Muchas veces ocurre que nosotros mandamos embarazadas al materno y sin tener en cuenta que Arquineguín y Mogán está a 70 kilómetros. 70 o 50 o lo que sea, según por la carretera, según los avances que ha habido en las carreteras, pues te los mandan otra vez para el sur, yo digo, y después llegas allá y los tienes que mandar otra vez para acá, digo, pero es que no puede ser así. Hay que tener en cuenta la distancia a la que está cada persona para decirle, vaya a su casa y si, bueno, tiene más contracciones o demás, pues vuelve al hospital. Yo creo que una persona que vive tan lejos no se puede estar mandando, rebotando. O sea, que entonces lo que lleva pues es a que efectivamente lo que nos ha pasado a nosotros, hemos tenido partos en el centro de salud, partos en la ambulancia, partos por el camino y eso, y hemos tenido mucha suerte porque afortunadamente no hemos tenido ningún percance, ¿sabes qué? Pero bueno, no es lo más idóneo, ¿no? Ni lo más adecuado. Y hay que tener en cuenta también, por ejemplo, antes yo recuerdo al principio cuando empezaron las urgencias de gestión sanitaria de Canarias, cuando había un parto, cuando había. Enseguida, pues, digamos, iba hasta el helicóptero. Actualmente no te aparece nadie. O sea, ya la cosa, ya te digo que ahora ya prácticamente los puntos de urgencia somos nosotros, Nosotros porque que cada vez tenemos se que. restringe más lo que es la economía de la salud, o sea, la economía sanitaria. No hay dinero para tanto, no hay. Y entonces estamos en una situación, y los que estamos lejos, pues estamos lejos. Pero Y tenemos. el tema del embarazo es bastante llamativo, ¿no? Todos los signos, todos los cambios que se producen después también a nivel de hormonas, después se reanudan las hormonas de. Efectivamente, después ya cuando pasa el parto, pues Sí, ya, los estrógenos, ¿no? sí, los estrógenos, la progesterona otra vez se activa más o menos, pues eso, al mes y medio y ya vuelve otra vez su ciclo normal, A su causa, a a su su sitio, sitio. aún, porque hay por ahí como una filosofía de que si tú estás dando el pecho te quedas embarazada por la prolactina que inhibe el resto de las hormonas, pero no es así. O sea, tú date cuenta que antes, por ejemplo, eso era antes. Dabas el pecho y a lo mejor era otra historia, ¿no? Y la prolactina, había más prolactina, pero hoy, ni la prolactina sube tanto, ni muchas veces puede dar el pecho, y aún dando el pecho te viene la regla, con lo cual te puedes quedar embarazada. O sea que no hay que fiarse absolutamente nada de eso de que la lactancia materna inhibe la, digamos, el poder quedarte embarazada, inhibe el resto de las hormonas. Hay que tener mucho cuidado y tomar las mismas precauciones que tienes que tomar siempre. O sea que eso. Y consejos ya para finalizar, doctora, sobre el embarazo, ¿qué consejo nos daría a los que nos están escuchando, a ellos y a ellas? A ellos y a ellas. Pues yo creo que el consejo es que se lo tomen con tranquilidad, que lo vivan, porque afortunadamente es una etapa bonita, que el que tiene la suerte puede la pasar, o que la puede pasar, ¿no? Porque no todo el mundo la puede pasar. Pues va a ser irrepetible porque tal y como están las cosas además, por lo menos las embarazadas que yo tengo en consulta me dicen que no van a repetir. O sea, porque ahora estamos en la etapa otra vez de un hijo solo. Tal y como están las cosas, nadie quiere tener
Yo recuerdo que a finales de los 80 también pasó Sí. eso. Había muchos hijos únicos por el tema de la crisis y ahora estamos volviendo al mismo tema. Uno y no más, pero uno sí, porque claro, el que uno, bueno, hay gente que no quiere ninguno, está claro, pero o el que tiene uno solo, que lo viva, o que quiere tener uno solo, que lo viva, que lo comparte con su pareja y que lleve una vida tranquila, relajada y que eso sí, que no, digamos, que no se desprenda de lo que es su ambiente normal, porque eso le va a llevar a que luego pueda estar más aislada y a que pueda tener más, digamos, problemas, digamos, hasta a nivel laboral, porque si tú, porque te quedas embarazada, también es verdad que a veces los jefes, en fin, hay muchas circunstancias con respecto a la mujer que a mí eso lo hablo El tema en el próximo tema con ya del parto. del parto y demás y el puerperio, porque sí que hay mucha gente que no le gusta que una persona se quede embarazada, que una mujer se quede embarazada, muchos jefes, ¿no? Y yo recuerdo, no hay que ir a muchos jefes. Yo recuerdo antes en el Servicio Canario de Salud, que no era Servicio Canario, que era el Insalud, teníamos que decir si estábamos embarazadas. Y si estábamos embarazadas, nos daban la interinidad. Es que Uf. triste, es triste, sí, la verdad que es Uf. triste, pero eso estoy hablando yo de hace más de 20 años. 20 años, muy bien. Sí, pero bueno, eso, que lo viva bien, que lo disfrute y nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gracias a ti. doctora Catalina Cárdenas. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas haya sido de su interés. Hemos hablado del embarazo, importante para ellos y para ellas también. Y para el próximo jueves, pues la doctora pues hablará del parto y el puerperio. Muy buenos días, Gran Canaria. Continuamos con nuestra programación cultural y educativa, donde el vehículo transmisor en español. Gracias.